A main issue concerns the relationship between universalization and equality. Does the universal social protection provide equal access to social security to all? Or does it institutionalize differences and inequalities? So it is equitable. Finally, the minimum income scheme did not succeed in eradicating poverty in France, mainly because the level of the transfers is too low. For example, it does not allow the beneficiary to rent an apartment. My conclusion is, the major transformation of the French social protection system tend to hybridize and blur the insurance assistance divide. Provide basic income benefits that protect human dignity. Maintain restrictive entry and eligibility conditions. Tend to reinforce behavioral controls and checks on benefit use. Thank you for your good attention. Agradeço ao professor Messi por esse panorama da situação na França, um país que consegue ter o melhor sistema de saúde universal do mundo, de grande qualidade, altamente eficiente. Nós vemos que todos os mecanismos de seletividade, condicionalidade, controles, continuam se reproduzindo por outros lados. Isso mostra, não é, essa tensão permanente que a gente tem no caminho da universalização. Então, acho que é importante outra observação feita pelo professor Messi, de como é que o baixo valor dos benefícios não conseguem erradicar a pobreza de fato na França, né? Acabam fazendo com que haja uma redução da sua intensidade, da sua severidade. São pontos importantes para a gente retomar no debate sobre a ideia da universalização justamente de uma renda básica. Queria passar agora a palavra para o André Zutoff, que vai nos falar justamente da América Latina. Bueno, quiero agradecer a la organización BIEN, a la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Sao Paulo y especialmente a Lena por la posibilidad de dar esta palestra. Yo falo portugués, mas no da para una palestra. Entonces voy a hacer las presentaciones en inglés y voy a hablar en español lo más lento posible, lo que para los chilenos es un poco difícil. Mi presentación tiene el propósito de destacar tres puntos de la experiencia latinoamericana de reforma de la protección social. Como todo en América Latina, al igual como hablamos de la década de perdida en el desarrollo producto de la crisis, cuando vino el Fondo Monetario y el Banco Mundial a decir cómo salir de la crisis, después perdimos dos décadas en protección social. Y afortunadamente no es el caso de Brasil, pero la mayoría de nuestros países que siguieron recomendaciones de hacer una política más neoliberal en el área de protección social, hemos de cierto modo perdido dos décadas en el área de protección social. Y las lecciones que hemos aprendido son estas tres que coloco acá, que hemos reconocido que la desigualdad es más fuerte que el mercado. Y en consecuencia, una política basada en el mercado no supera las desigualdades, y si hacemos una protección social basada en el mercado, lo que hacemos es reproducir las desigualdades, no combatirlas. Entonces, ese es el primer mensaje, ¿no? El segundo es que si queremos salirnos de una opción de mercado y de una protección social contributiva, tenemos que hacer una universalización basada en financiamiento no contributivo. Y eso significa que el debate de la protección social tiene que irse al espacio fiscal. Entonces, ese es el segundo gran punto, ya en la mañana escuchamos mucho de estas cosas. Y el tercero es que si queremos imponer un enfoque de derechos en la protección social, eso significa ponernos de acuerdo en muchas cosas y, en consecuencia, necesitamos un diálogo social y una solidaridad y un gradualismo en la implementación de las cosas. No podemos cambiar las cosas de un momento a otro. Y después voy a hacer algunas conclusiones. Respecto al primer punto, América Latina se ha confrontado en general con dos paradigmas. Un paradigma más antiguo, que era que la asistencia social era básicamente para los pobres,
y en consecuencia se hacían programas muy ad hoc para superar la pobreza. Hoy queremos que el tipo de asistencialismo, primero, no lo llamemos asistencialismo, sino que lo llamaremos más un enfoque de derecho, pero que el financiamiento que se hacía para asistencia social, que era no contributivo, pueda permitir a gente beneficiarse por su derecho ciudadano y no por su condición de pobreza. Entonces, uno accede desde el nacimiento. Y el segundo paradigma de la seguridad social era más bien implementado desde Europa, tipo bismarquiano, contributivo, que en el caso de América Latina, como ya lo mencionaron muchos, cuando tenemos alta informalidad, el mercado de trabajo dice muy pocos van a participar en condiciones contributivas porque los informales tienden a no participar por distintas condiciones. Y en consecuencia hay una limitación del mercado del trabajo. Pero entre estas dos cosas nos debatíamos, un asistencialismo para los pobres, un paradigma, y otro asistencialismo, o sea, y otra seguridad social basada en modelos contributivos con una relación de trabajo formal. ¿Qué pasó? Los modelos no contributivos no pudieron llegar a una cobertura universal por varias cosas, y se mencionaron esta mañana, que tienen que ver con las finanzas públicas. Nuestras bases tributarias, de donde sacar los recursos para hacer un programa para los pobres y de ahí irlo ampliando, son bajas, en general, con la excepción tal vez de Brasil. Nuestra carga tributaria, o sea, lo que cobramos dentro de esa base, es también pequeña. En consecuencia, recaudamos poco de esa base. Tercero, hay altos niveles de evasión y elusión en la base tributaria. Y cuarto, la estructura impositiva es regresiva. Todo eso ya se dijo en la mañana, entonces no lo insisto más. Pero eso significó que la puerta de entrada, que era esta de la pobreza, solamente permitía muy pocos recursos para aliviar a algunas personas. No daba lugar para un acceso universal. Por el lado no contributivo, ocurría que mucha gente o muchas mujeres en particular tenían incompatibilidad de roles de participar en el mercado de trabajo. Ya entrar al mercado de trabajo era un problema, porque hay muchos roles que hacer en el hogar que no son compatibles con el mercado de trabajo. Dos, si accedían al mercado de trabajo, el tipo de trabajo que accedía mucha gente era informal y no formal. Entonces, esa era otra limitación. La generación de empleo, contrario a lo que observamos hoy día en Brasil, era lento y particularmente en el sector formal. Y con las reformas que se hicieron en los 80, la creación de trabajo fue muy precaria, la creación de trabajo. Consecuencia, por el lado del mercado de trabajo y la protección social contributiva, la puerta de entrada también fue limitada. Estas no son cosas nuevas, estas son cosas que se crearon por la crisis, estas son cosas estructurales en América Latina y son similares en la mayoría de los países que se agravan más en unos y en otros. Entonces, estos paradigmas han limitado el acceso de poder tener una protección social más universal. Y aquí hay algunas cifras que son sacadas de estudios de la CEPAL, donde se entrega cuál es la gente que declara las encuestas de hogares estar contribuyendo a un sistema de protección social. Y claramente se ve que es más alto en las áreas urbanas que en las rurales, más alta en el urbano formal que en el informal, más alto en los altos ingresos que en los bajos ingresos y más alto para los hombres que para las mujeres. Pero en general, la cobertura contributiva, tipo bismarquiana, como que llamábamos, es aproximadamente 37,3% en América Latina y en consecuencia es muy difícil por esa vía llegar hasta el 100%. Hay que hacer algo diferente.